Vamos a hablar. ¿Cómo que? ¿Cómo lo vas a hacer? Huh? How depressing can you be online? What's the level of depression? What's too depressed? What's too depressed to be posting online? No, what is the most information you could post on social media? Okay, what is the most information that you could post? Don't post your life on social media. Here we go. Ready? Hello, two, three. Bienvenidos mi gente al Choco de Campeones, Pito, próximamente el podcast y toda la vaina aquí con ustedes. El negro que te lo hace, lo oscuro, y el girlfriend, Chani Tapic, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte, el que se acostó con tu tía. Aquí en Bicho Pro Radio nos pueden encontrar este y todos los lunes de 9 a 11 de la noche. Descarga la aplicación para que nos puedas oír. Jay de este lado, señores, el gordito lindo de la radio. Y Jason Navica, ¿lo qué? Carlos, señores, claro. Y el menor de este lado, que es lo que ustedes dicen. Y ahora. Energía total. And then I got some puntos a coger. Y te puedo decir cada día de que ahora, estamos hablando sobre el menor aquí. Que a veces nosotros pensamos que él pone un poquito más demasiada información en el internet. Y le queremos preguntar al público y a ustedes que están, ustedes caballeros que están sentados conmigo. ¿Qué es demasiada información para las redes sociales? El número social. No, yo si tú quieres lo puedo subir, pero aseguran de etiquetarme cuando suban al social, pues yo puedo usarlo también, porque si se lo va a estar ahora. Boom, ¿qué tú crees que es lo más personal que se puede subir a las redes? This is not my topic. Yo no puedo hablar de esto porque ustedes saben que lo mío es business. Yo no subo ni relación, ni cómo yo me siento. Tú sabes lo único que yo subo aparte de negocio en mi Instagram or wherever. When I'm upset at something, at a topic que puede ser que le interesa a mucha gente, and that's it. That's all it is. Ahora, Jay, tú que eres padre, tú que tienes hijas, ¿qué tú crees que es lo más apropiado de subir a las redes sociales? No, cosas apropiadas, por ejemplo, foto de mis hijas, us having a good time. No poner los problemas, son cosas que uno va aprendiendo, claro, en el tiempo. Hay que dar un chance, muchachos, de vez en cuando. Ahora tengo una pregunta y te la voy a hacer ahora mismo porque Belkis me la acaba de subir aquí mismo. ¿Tú subirías cuando tú tienes un problema con la madre de tu hija? No. ¿Por qué no? Porque ya eso son cosas que se mantienen en privado. Son ciertas cosas que uno va aprendiendo que no puede dar al público, dejarle saber que uno está en una situación equivocada o mala con la persona que te trajo los hijos tuyos al mundo. Pues subo una foto en cuadro entonces. Ahora, este lado de la mesa que está un poquito callito, creo que ustedes me hablan un poquito y me digan qué es lo más personal cuando se te muere un familiar. No, oh, okay. No, I think that's cool. No. ¿Tú no crees que estamos subiendo una foto vieja diciendo recordando el tiempo cuando? No, pero ya eso es diferente. No, espérate. Ya eso es diferente porque ya el familiar murió hace mucho tiempo. Entonces ya recordando. Pero como quieren el momento se encuentra en un tiempo de grievance. Yeah, but you will find that for yourself. That's not for the whole world to find out or to know. Like esos son tu momento. ¿Tú piensas que no estamos supuestos a subir? No. Esas son cosas que yo veo como yo quiero pity. Yo quiero que gente sientan algo por mí. El dolor que yo te sentí. Maldito sub. Ahora, después de un rato, dije, ok, yo, like, bringing back memories. Ahí yo lo entiendo. Pero the same moment that your father or whatever dies, like, I find that. ¿Tú piensas que en el momento actual del acto no se debe? Pero quizá en un futuro se puede decir, oye, subo esta foto porque estoy recordando el momento. Ahora, vamos a flipper a little bit. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que es mejor subir momentos contentos, pero no los momentos donde estamos infelices y estamos llorando. Suba foto en cuero y hágame caso. Eso es lo que estoy dejando. Not a lot of people see it your way. Not a lot of people really give a fuck. Okay, about your feelings. They just, like, social media is a stream where people just go on and, all right, let me see what's on, let me see who's on. And most of the times, people like shit of bitches that are naked, like he said. Or girls. Viene a foto en cuero de DJ Boom esta noche para que se alegre. Tengo una pregunta entonces.
vamos a relacionar el tema un poquito. O sea, tú no subirías una foto de tu perro que se murió. Oye, porque la mujer de... Bájale algo. Claro, eso es una pregunta. Eso suena como que algo que Egal hiciera. Yo sí, no lo siento. Oye, mira, mira, te voy a hablar claro. Si Egal se muere tres veces corrida en Fortnite, lo sube, que está triste. Lo sube. Lo sube para que las mujeres que juegan Fortnite le tiren. Vamos a relacionarte un poquito, porque dime, tú me decías a mí que el señor Egal aquí no va a subir. Oh, my hamster died, ladies. Yo, nigga, had a hamster. No, a Egal se le dice, mire, se me murió una gallina, mi gente. Una gallina, dígame. Y fue el que la cocinó y se la comió. Se me murió la cucaracha que tenía en la casa. El comment que me dieron, Egal really would with his sensitive ass. ¿Quién fue que dijo eso? Tasha, estamos about to say Tasha. ¿Cómo fue que fue Tasha? Dije, Egal really would with his sensitive ass. But mind you, Tasha always agrees to everything I say. Es que las mujeres son sensibles, loco. No, sí, pero que yo entiendo, pero que yo lo entiendo. Yo creo que no debemos de estar enseñando el flow. No necesariamente el flow. Como tú dijiste, es como dándole la oportunidad a una gente a que se sienta mal por uno. ¿Tú me estás entendiendo? Aunque yo quiero entender por la razón que tú lo haces. Pero que como quiera. No se puede decir. Pero que como quiera, que como quiera. Mira, te voy a decir que lo que. Te voy a decir que lo que. Te voy a decir que lo que, Jolito. Mira, cuando tú pones algo así personal, tú le estás dando autoridad a la otra persona a opinar de tu vida. ¿Qué opinas? Es que no tienes que opinar de tu vida, compadre. Por eso es que todo el mundo cree que cuando. Vamos a decir, Jay anda por ahí con una muchacha y Jay está casado. Todo el mundo quiere opinar, quiere estar tirándole foto a Jay, que Jay, que anda con tres negras y la mujer del blanca está allá en Guachupita. En Guapón. En Guachupita. Ahora. Esto para cerrar, esto un poquito fuera del tema, pero también esto como quiera estamos en el tema. Antes de cerrar, espérate. Suban foto en cuero para que le den su like. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Creen ustedes, y voy a decir las mujeres porque son las mujeres más que la mayoría que hacen esto. ¿Ustedes creen que las mujeres tienen el derecho de opinar en las fotos de las mujeres que se han hecho el cuerpo y... criticar? Deja su envidia, porque usted lo pone envidiosa. ¿Cómo? ¿Por qué tú dijiste? Usted lo pone envidiosa. ¿Una envidiosa? Si fulana se hizo su cuerpo, fue con los cuartos de ella o los cuartos que chapeó. ¡Ey, bájale algo! No, bájale algo, que ya tengo tres mujeres que me han dicho que estoy con ella. Dice, ¿qué tú piensas si yo me hago el teto, si me hago el culo? Y después, y lo primero que le dice, yo eso es nasty cuando las mujeres se hacen el cuerpo, pero ya lo tienen en mente ella también. Pero oye. Atención a todas las mujeres que están hechas. Llámenme. Por favor, todas las mujeres que han pasado y se han hecho su lipo, han hecho su fat transfer, se han hecho sus testivities. 201. Pongan mucha atención. Si han sido criticadas por las envidiosas, si han sido malagradecidas por los tacaños. ¿Verdad? No se olviden que pueden pasar por el 201-920-0089, donde pueden recibir toda la atención necesaria para que se sientan un poquito mejor. Negro, tu padre. Este es Scotty, your girlfriend's in the topic. Pásame aquí, que tengo aquí los martes, los miércoles, los viernes y los sábados. Y atención, que viene el jueves. Todo lo que dice, boom, manden su foto fuera. Manden su foto fuera. Oye, espérense, bájale algo. Y para mi vieja que no le dan cariño, recuérdense que 1-800 rompe vieja siempre está activo de este lado. Para mi gorda con pila de celulitis que le gustan así los flaquitos, así que extra skinny for the winter. 1-800 mata gorda. Vamos, ya se acabó.